tienen expectativas de que Dios va a hablar el día de hoy. Entonces, nos ponemos todos de acuerdo. Vamos a ponernos de pie una vez más. Vamos a leer la palabra juntos, la palabra que se nos tiene el día de hoy. Estamos contentos de ver a la pastora con nosotros, a Silvia. El Señor tiene sus manos. Estamos contentos de ver cómo el Señor es fiel. Vamos a el libro del Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Ven? Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del 1 en adelante. Y hoy, especialmente, yo sé que es fácil tener la Biblia detrás y leerla desde acá, pero si tú tienes tu Biblia, si tú tienes la Biblia en tu teléfono o tienes la Biblia físicamente, te recomiendo que el día de hoy la abras, porque vamos a tener, vamos a usarla bastante, ¿eh? Vamos a leer mucho el día de hoy y va a ser de beneficio que la tengas y puedas seguir. Pero leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Invocamos tu nombre una vez más. Invocamos tu nombre una vez más, Señor, en este lugar. Te pedimos que tu presencia, Dios, se derrame. Que tu presencia nos hable. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros de una manera sobrenatural. Te pedimos, Padre Santo, que tú obres en los corazones, en las vidas de nuestros hermanos, en nuestras vidas, Dios. El que está al lado mío, enfrente, atrás, al otro lado, Señor, y a mí mismo, Dios. Tú nos hables y que nosotros el día de hoy tomemos decisiones, Padre, decisiones importantes, transformadoras en nuestro mundo, Dios. Señor, toda ave que quiera robarse las semillas en este momento, toda ave, todo pensamiento, toda distracción, todo lo que quiera robarse las semillas en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, la echamos fuera. Toda espiga, Señor, que no quiera que la semilla, Señor, dé fruto, quiera ahogar la semilla, así la quitamos de nuestro corazón, Señor. Toda piedra que no quiera que la semilla dé raíz, Señor, lo quitamos de nuestro corazón y haz de nosotros, haz de nuestro corazón, haz de nuestra mente, haz de nuestro espíritu una tierra fértil que dé fruto en 30, el 60 y el 100. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a hablar y el título es Jesús y Zaqueo. Jesús y Zaqueo. Amén. Si creciste viviendo
ido a la iglesia de niño, fuiste a la escuela dominical, es probable que te acuerdes de algunas de las historias más famosas en la Biblia. Historias como la de David y Goliat. ¿Cuándo se acuerdan de la historia de David y Goliat? De niños, ¿se acuerdan de escuchar la historia de David y Goliat? Los muros de Jericó, una de las historias más famosas. El arca de Noé, ¿alguien se acuerda de la escuela dominical? ¿Verdad? Sansón y la peluquera, ¿cuándo se acuerdan de esa historia? Sansón y la peluquera. No, Sansón y Dalila. ¿Verdad? Y entre esa historia, entre esas historias, está la historia de Zaqueo. En el Nuevo Testamento conocemos la historia de Zaqueo, el pequeño hombre que se subió a un árbol a ver a Jesús, ¿verdad? Creo que hay canciones de niños de Zaqueo, antes del árbol, que era tu casa. Son memorias y bendiciones de ir a de estar en la escuela dominical y lo que están aprendiendo en este momento nuestros hijos. Así que si tú no tuviste esa oportunidad, tus hijos sí están teniendo esa oportunidad, y por eso le damos la gloria al Señor. El día de hoy vamos a ver esta historia, pero vamos a desmenuzar la vida de este hombre que tuvo una de las transformaciones más increíbles en el Nuevo Testamento. Una de las transformaciones más tremendas en el Nuevo Testamento. El Señor, mis hermanos, quiere el día de hoy exponer la vida de Zaqueo para hablarnos a nuestras vidas. Él quiere exponer la vida de Zaqueo. Por eso vamos a leer estos versículos, y por eso les dije, tengan sus Biblias listas en la mano, tengan su Biblia abierta, lo que acabamos de leer, porque vamos a entrar en detalle en estos versículos que acabamos de leer todos juntos. Primero, ¿quién fue Zaqueo? ¿Quién fue Zaqueo? ¿Quién era este hombre Zaqueo? Bueno, en el versículo 2 de lo que acabamos de leer, dice que era un judío, jefe de publicano y rico. Una ocasión, después de haber terminado de predicar con Roskin, una hermana que amo con todo mi corazón, me llamó y me dijo: pastor, se la pasó toda la práctica diciendo republicano y no publicano. Es otra cosa diferente. Le dije: ay, la hermana. Me pasó. Era judío, jefe de los publicanos y rico. Eso es lo que me dice la Biblia en el versículo 2. ¿Verdad? Él fue un judío. Pero entiendan esto, porque esto es importante. Él trabajaba recolectando taxes para los romanos. Era un judío que trabajaba recolectando taxes para los romanos. En otras palabras, recolectaba taxes para el enemigo. Vamos a comenzar a entender quién era este hombre. Era considerado un traidor por sus propios compatriotas. Era considerado un traidor por las personas alrededor de él. Era visto y tratado como un pecador por todo el pueblo. Cuando hablaban de pecadores, podían haber hablado de prostitutas, podían haber hablado de personas. Cuando das esta lista de pecadores, en esa lista de pecadores estaba el publicano, el que colectaba taxes a los judíos. Siendo judío, colectaba taxes a los judíos para dárselo a los romanos. Era visto como lo peor de lo peor. Por eso, mis hermanos, ustedes tienen que entender que él no era bienvenido a la sinagoga. Él no era bienvenido a participar en las fiestas de los judíos. Él era visto como era visto con rabia entre la gente. Ese es quien era él. Y no solamente era un publicano, no solamente era uno de los que colectaba taxes, pero me dice la Biblia que era jefe de ellos. Era jefe de los publicanos. Por eso no nos extraña, mis hermanos, que en un tiempo donde había pobreza en el pueblo judío, de él se dice que era un rico. ¿Qué tremendo años? Así lo miraba. Se había hecho rico, no solamente con ganancias lícitas, pero con ganancias ilícitas. No solamente con ganancias que venían, por supuesto, pero también por ganancias injustas.
Versículo 3 también nos dice la palabra que era un hombre pequeño de estatura. Era un hombre pequeño de estatura. La palabra me dice que era bajito. En otras palabras, tenía limitaciones físicas a ser más bajo que el resto de las personas. Cuando ponemos todos estos puntos, comenzamos a ver completamente la vida de este hombre, de Zaqueo. No vamos a dar cuenta, ¿no? Podemos poner estos factores y vemos que tienen factores contradictorios. Hay cosas que se contradicen. Podemos ver que no solamente tiene limitaciones físicas al ser bajo, pero también limitaciones en sus relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado es judío, pero no es parte de la gente. No puede ir al templo, no es parte de la fiesta. Es judío, pero no puede compartir con su propia gente. Es judío, pero ningún judío se quiere relacionar con él. Ningún judío lo mira a él como su compatriota. Por un lado, tiene un cargo de autoridad, es jefe de los publicanos. Tiene un cargo de autoridad, pero por otro, es menospreciado y no es respetado por la multitud. No es respetado por los que lo miran. Es rico, pero pobre en relaciones. Pobre en reputación, pobre en favor para con la gente. Y todos estos factores se amontonan para evitar que él pudiera ver a Jesús de una manera clara y cómoda. El versículo 3 nos dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. No solamente limitaciones físicas como su estatura no le dejaban ver a Jesús, sino que la multitud tampoco le dejaba ver a Jesús. O sea, cuando tú ves, nadie dijo: uy, el jefe de los publicanos está aquí, denle un paso porque es pequeño para que puedan ver a Jesús. No, eso no pasa, ¿verdad? Hay un hombre respetado, déjenlo pasar para que vea a Jesús. No, eso no pasa. Yo me imagino a la gente que tenía cero misericordia con este hombre. Yo me imagino a la gente diciendo: uy, ahí está el enano ese que nos quita los tazos, no lo dejen pasar, no lo dejen pasar. Ahí está ese que se roba nuestros tazos. Y yo solamente me imagino, ¿verdad?, a Zaqueo brincando, viendo, pero déjenme ver, no le dejen ver. Porque ese era el tipo de relación que tenía. Zaqueo estaba entre la gente, pero no estaba en la gente. No, que si le podían poner una zancadilla se la ponían, si le podían pisar el zapato se lo pisaba, si le podían tirar una piedra se la tiraba, pero aquel no era querido por la gente. Qué vida frustrada de este Zaqueo, ¿eh? Qué vida frustrada. Era rico y era pobre, tenía mucho y no tenía nada, estaba rodeado y estaba tan solo. Es como tener una casa, pero no tener un hogar. Es como tener una esposa o un esposo, pero no tener un compañero, no tener un amante, no tener un amigo. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Es como engendrar hijos, pero después no tener una relación con esos mismos hijos que engendramos. Es preguntarme cuándo fue la última vez que tuve una conversación con uno de mis hijos. Aún cuando son mis hijos. Qué contradictorio, ¿ah? ¿Eh? Es tener un diploma que dice que eras un profesional en tu país, pero llegar a este lugar y comenzar desde cero. Es trabajar 40, 50 horas a la semana y todavía sentir que no estamos avanzando en el lugar donde Dios nos ha traído. Eso es el tipo de vida frustrada que tenía Zaqueo. Es la misma vida vacía, infeliz que tenía Zaqueo. Y sé, mis hermanos, que es la vida de algunos de nosotros que nos encontramos en este lugar. Él me está escuchando. Esta era la condición que empujó a Zaqueo a querer ver a Jesús. Pero sus limitaciones, tanto físicas como relacionales, se le hacía difícil verle. Versículo 4.
Por eso corrió delante y se subió a un árbol para ver a Jesús mejor. Como su estatura y la gente no le permitía ver a Jesús, decide hacerlo inteligente. Y es que se adelantó en el camino. Él sabía que Jesús iba pasando, iba a llegar hasta allá. Hizo lo inteligente y se adelantó en el camino, corrió hacia adelante y encontró un árbol. Encontró un árbol. Este tipo de árbol es particular porque tiene un tronco grueso y ramas bajas, perfectas para que un hombre de pequeña estatura, como Zaqueo, se suba y tenga un mejor asiento para ver a Jesús. Eso es todo lo que Zaqueo quería: poder ver a Jesús pasar. Eso es todo lo que él quería. Él quería verlo bien, sin el estorbo de las personas, sin el estorbo de la multitud, sin la molestia de la gente. Él lo único que quería era tener un buen asiento para ver a Jesús. Y lo encuentra en ese árbol, la silla perfecta para ser un espectador de aquel que todos hablan, que enseña como autoridad, como diferente a los otros maestros de su tiempo. De todos de que ellos hablan, que hacen milagros y hace prodigios. De ellos que hablan, de él que hablan, que es amigo de pecadores. Y él encuentra el lugar perfecto. Ahora, la Biblia no me dice cuáles eran las expectativas de Zaqueo. Solo me dice que procuraba ver quién era Jesús. Y el árbol simplemente representa un buen asiento para ser un espectador de quién era Jesús. Un lugar cómodo donde iba a poder ver Jesús pasar. El problema, mis hermanos, es que ver a Jesús venir y al mismo tiempo verse que se va no hace nada para los hombres. Ser un espectador de Jesús mientras Él pasa delante de nosotros no es suficiente para hacer cambios reales en nuestras vidas. Me pregunto, mis hermanos, si la iglesia se ha convertido en ese árbol para algunos de nosotros. Me pregunto si este es un lugar donde vengo a ser un espectador de Dios simplemente. Si este es un lugar cómodo, una silla cómoda, unas gradas para sentarme, para ver a otros alabar a Dios, para oír la palabra, pero nos vamos de este lugar tan frustrados, tan vacíos, tan enojados, tan tristes como entramos al principio del culto. Me pregunto si iguales que Zaqueo, si que Zaqueo no hemos sentado aquí y simplemente nos hemos convertido ser espectadores de Jesús. Me pregunto si viniera a la iglesia nos da un buen asiento a lo que hace Jesús en otras vidas, pero no en mi propia vida. Ver a Jesús venir e irse no es suficiente. Aunque lo hagamos desde el mejor asiento que encontremos, aunque lo veamos desde el asiento más cómodo, solo verlo no es suficiente. Hay que responder a su llamado. Número 2. El llamado de Jesús. Todos me están siguiendo acá, ¿verdad? Versículo 5 nos dice que Jesús pone su mirada en él. Hay tres cosas que suceden cuando Jesús llegó al lugar donde Zaqueo estaba esperando, sentado en su árbol. Tres cosas que nos dice la palabra. Lo primero que nos dice la palabra es que Jesús le vio. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Amén. Jesús le vio. Jesús vio a este hombre. A pesar que Jesús andaba con sus discípulos, a pesar que la multitud seguía a Jesús, cuando llegó a Jesús, llegó con esa misma multitud que lo andaba siguiendo a él. A pesar de que él tenía un lugar donde un propósito, Jesús estaba pasando por la ciudad, pero tenía un destino. A pesar de todas estas cosas, Jesús vio a Zaqueo. Vio a Zaqueo. Jesús pone sus ojos sobre él. Esos ojos de misericordia. Esos ojos de amor.
ojos que miran el corazón contrito y humillado. Esos ojos que miran la necesidad de los hombres. Esos ojos miran a Zaqueo. Mis hermanos, Jesús te ve. Jesús ve tu preocupación. Jesús ve tu angustia. Jesús ve tu dolor. Jesús ve tus necesidades. Jesús te ve. No como esos dioses que son hechos de mano de hombre, que tienen ojos pero no ven. No como esos dioses que tienen oídos pero no escuchan. No como esos dioses que no sirven para nada, sino como el Dios vivo y poderoso que tiene ojos para ver la necesidad de aquellos que se atreven a acercarse a Él. Ese es Jesús. Él te ve. Y no solamente lo vio, pero también, segundo, le conoció. Porque la palabra me dice que, y le dijo, Zaqueo. Jesús llama a Zaqueo por nombre. ¿Tú te imaginas lo que habrá sentido Zaqueo en ese momento? ¿Cómo sabía Jesús el nombre, su nombre? Una cosa era que lo hubiese visto como parte de la multitud que le seguía, pero él ve más allá y lo llama por su propio nombre. Tiene un trato personal con Zaqueo. Tan personal que lo llama. Y para que no se confunda, para que no piense que está hablando con ninguna otra persona, lo llama por su mismo nombre. Mis hermanos, el Señor sigue llamando a nuestra vida. Porque Él no solamente ve tu necesidad, Él te habla directamente a tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te habla a través de una prédica, de un consejo, de una palabra que sabes que viene de Dios y viene, es para ti. Te habla, es a ti. Te quiere confrontar, es a ti. Te quiere aconsejar, es a ti. Escucha, Dios está aquí viendo tu necesidad, pero también te está hablando a ti. Tú tienes que poner atención a la voz de Dios. Tú tienes que poner atención a la voz de Dios. No al que está al lado, no al que está al frente. A ti te está hablando Él. Él sigue hablando. El Espíritu Santo de Dios te sigue hablando a ti. Tú puedes hacerte loco todo lo que quieras hacerte, pero no puedes negar que Dios te habla de una manera directa en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a ti? El Señor te llama. Así como llamó a Zaqueo por nombre, así como vio su necesidad y le llamó directamente, así hace con cada uno de nosotros. Ahora, Jesús no solamente le vio, no solamente le llamó, pero Jesús le mandó. Jesús le mandó. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dijo Jesús? Date prisa, diciendo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ven ese mandato, date prisa, desciende desde algo, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué le mandó Jesús a Zaqueo? A que se diera prisa y descendiera del árbol, porque era necesario ir a posar a la casa de Zaqueo. Jesús le dice, te veo, te conozco, conozco tu necesidad, y se me hace. Noten el tono de urgencia que utiliza Jesús para ir a posar a la casa de Zaqueo. Lo que iba a hacer Jesús en la vida de Zaqueo solamente iba a pasar si él se bajaba del árbol y recibía la invitación de Jesús de ir a su propia casa. Lo que iba a pasar con Zaqueo no iba a pasar en el árbol. No iba a tratar con Zaqueo mientras él era un espectador en el árbol. Jesús no iba a hacer cambios en él mientras estaba en el árbol, mientras estaba cómodo en su árbol. Los cambios de Dios no suceden en los lugares donde somos espectadores. Tú puedes recibir aquí una palabra de Dios, tú puedes recibir aquí una promesa de Dios, tú puedes recibir aquí una orden de Dios, pero hasta que tú no le abras las puertas de tu casa a Jesús, no vas a ver los verdaderos cambios que Él tiene para ti y para tu casa. La palabra posar
no es simplemente ir a visitar. La palabra posar es necesario que poses en tu casa. Tiene más que ver con quitarme la ropa. Qué raro, ¿no? Quitarme la ropa porque me tengo que poner la pijama para ir a dormir. En otras palabras, no vengo a visitarte solamente. Vengo a quedarme un largo tiempo contigo. Cuando a eso le digo, es necesario ir a, no es necesario ir a visitarte, es necesario que yo pose en casa. Cuando la multitud dijo, miren a este que va y va a posar en casa de pecadores. No era una visita rápida, no era una visita momentánea, era una estadía íntima que iba a tener Jesús con este hombre pecador. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? La invitación para nosotros, mis hermanos, no es de una visita, es de una estadía. Es lo que Jesús quiere contigo y conmigo. La invitación no es no es que estés cómodo en este lugar y lo veas por 2 horas y lo experimentes por 2 horas. La invitación es que estés aquí, seas un espectador, haz ello. La invitación es que dejes que Jesús pose en tu casa, porque Él no solamente quiere ser rey tuyo de 2 horas, Él quiere ser rey tuyo desde tu casa. Él quiere tener una relación íntima contigo. Él quiere que des el próximo paso, que te bajes de ese árbol, que te bajes de ese lugar donde eres cómodo, que te bajes de ese lugar donde estás tranquilo y que le permites que entre en el lugar más profundo de tu corazón, y esa es su casa. Tu casa es el lugar donde Él quiere reinar, mis hermanos. Porque aquí estamos muy cómodos. Aquí venimos los domingos y tomamos nuestro cafecito y cantamos 3 canciones y escuchamos unos anuncios y después el pastor te predica con mucho fervor y nos vamos alegres, pero después se viene el lunes y el martes y el miércoles y ya para el martes se nos olvidó lo que el Señor nos habló, y es porque tenemos que esperar hasta el próximo domingo para estar con Jesús. Y Jesús dice, yo quiero posar en tu casa y transformarte en tu casa, mis hermanos. Tal vez tú has venido aquí a la iglesia y has pedido que el Señor te transforme aquí, pero aquí no es el lugar de transformación. El lugar de transformación es en tu casa. Y Jesús te está diciendo, bájate de ahí, salte de lo cómodo, vamos a tu casa. Yo quiero hacer algo contigo, pero en la iglesia, en estas 2 horas, no, yo necesito ir a tu casa y hacer cambios en tu casa. ¿Cuánto le dan la gloria? De la iglesia. Ese proyecto Obededón es eso. Es decirle a Dios, nosotros necesitamos un cambio, necesitamos transformación. Y esa transformación entendemos que solamente va a venir en nuestras casas. Cuando abramos las puertas de nuestra casa y dejemos que entres a nuestro hogar y comiences a cambiar, porque los problemas que tú y yo tenemos no son problemas aquí en esta iglesia, ni pasan aquí en nuestra iglesia. Nuestros problemas suceden el lunes, el martes, el miércoles. Es más, tú puedes venir peleando con tu esposa, con tu esposa en el carro, y llegas a la iglesia y es como que alguien le puso una pausa a esa pelea. Aquí sí te agarran de la mano, aquí sí le das un besito, aquí sí se sientan juntos, pero salen de este lugar y la pelea resume como comenzó. Y lo que Dios quiere hacer no es darte 2 horas de paz, Él quiere ser el príncipe de paz que reina en tu casa y en tu corazón. Oigas aquí y lo dejes aquí. Es que estés aquí y te vayas con Él. Y te vayas con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere hacer transformaciones de tu carácter. Y eso solamente pasa en la casa. Él quiere transformar tu matrimonio. Y eso solamente va a pasar en tu casa. Él quiere transformar a tus hijos. Pero eso solamente va a suceder en la casa. Aquí estamos como